cosas en la vida que no se pueden. Ni contra la naturaleza, y en sí mismo la naturaleza que maneja el ser humano. La salud. Y es así como no solamente la lluvia, sino también el malestar de uno de los combatientes le ha elevado la fiebre, la temperatura, lo ha indispuesto. Y es nada más y nada menos que al rifle Álava, quien se encuentra desde hace algunas horas ya siendo atendido por nuestro equipo médico. John Alex está preocupado, y qué decir de su familia. John Alex esta noche, esta mañana y esta parte de la tarde comenzó a sentirse bastante mal. Una energía baja, una infección terrible en la garganta, la cual lo tiene tumbado. Aún así, ahí donde lo ven a John Alex Álava, él tiene todas las ganas de estar acá en el estudio con nosotros y con su gente. Sin embargo, tenemos que decirles que entró con 40 de fiebre a la enfermería. Estaba con 38 hace un rato, parece que ha estado bajando. Pero preocupa, y preocupa muchísimo, no solamente a los fanáticos y al equipo naranja. Preocupa a todos los que estamos aquí por la final de la sexta temporada de combate. Así es, Dome, porque él es un componente esencial. La pregunta es, ¿podrá o no podrá estar acompañando a su equipo? Más adelante lo sabremos, pero sabemos también que el juez Jefferson Pérez y su equipo ya estuvo revisando toda la situación, y ellos son los únicos encargados en poder detener esta gran final. El ingeniero Jefferson Pérez, primero, se preocupó muchísimo por la situación de John Alex, y segundo, por el clima. Él, como un deportista de élite, conoce muy bien que las dificultades, las caídas, los resbalones pueden ser críticos, y sobre todo aquí va a permanecer en primer plano la protección a cada uno de los combatientes. Se ha preocupado muchísimo por ello, ha tenido una reunión con la producción y se ha llegado a una conclusión de esta sexta final. Así es, Domen. También habló con los chicos, miembros de cada uno de los equipos. Estuvo dándoles instrucciones, consejos, recordándoles que ellos van a estar monitoreando cada uno de las etapas, cada una de las etapas que tiene este extenso circuito, que dura aproximadamente unos 40 minutos. ¿Qué pasará esta gran final? Esta noche, este jueves, ¿será azul, será naranja? ¿O la naturaleza hará que se impida? Las cosas están listas y preparadas. Después vamos a saber qué pasa con John Alex, qué pasa con la final. Pero primero, nosotros vamos a ver en este momento la opinión que tienen los directores técnicos de sus equipos.